Entonces, si corrijo, es para Dragos, el Scrum que rápidamente sale por el ciego. Atención, que va con todo el conjunto. Un kick para autoabastecerse. Va a ser un try perfecto para el equipo visitante. Scrum dispuesto por parte de Palacio. Será Scrum para el Lobo Marino. Si puede sacar rédito de esta posibilidad para llevarse puntos de una zona preocupante para el equipo de Dragos. Obviamente está tan cerca del ingol. Avanza, sí señor. Y trae, trae para el... En esta posición fija. Por Arena Motors, Domé García Norte 590. Facebook, Juan Arena para visualizar los vehículos. Maldonado para Díaz, Díaz. La pelota viene para García, García. A ver si puede empujarlo hacia adentro. El propio equipo, sus propios compañeros. Va Palacio, buena la de Palacios. El amague, el pase y Palacio marca, trae para el Lobo Marino. Pedro Derbez, 4.71, atendido por profesionales de 9 a 13 horas y 16.30 a 21. Es buena entonces a buscar a esa pelota el conjunto local. La pisada para adentro es buena. Atención, que se va Díaz, se escapa de una. Va pisando para adentro, sigue Díaz. Y viene el try del Puerto Madryn Rugby Club. Enorme la jugada de Díaz, que amagó a salir, amagó a meterse por adentro. Confundió tres hombres de Dragos que lo marcaban. Y termina, ya, para que termine. Segundo tiempo se juega, pero quedan más de 40 minutos para cada uno de los partidos. Por el momento, Sportivo Belgrano de San Francisco pasando a la semifinal. Y por el momento aquí es final para la tercera fecha de la Unión de Rugby Valle del Chubut, torneo oficial. La despedida ya rápidamente. Nos acomodaremos para ir a hacer las notas en zona baja junto a Gerardo Ibáñez para Deporte B, para Laboratorio Deportivo en la 97.7, para Canal 12. Ha ganado el equipo local 34 a 12 sobre Dragos. Ganó el Puerto Madryn Rugby Club. El agradecimiento para todos ustedes desde el otro lado acompañando esta nueva transmisión de rugby que nos aventuramos a hacer a través de la 97.7, por supuesto con el deporte. Aquí el amigo Felipe, a las 19 arranca la previa, no se pierda el partido, Felipe Antín, por supuesto, que lo ha acompañado al Chori en otras oportunidades, a ver al Deportivo Madryn, hoy estará prendido a la radio más que nunca para escuchar a su querido Aurinegro. Farmacia y Perfumería del Golfo en Pedro Derbez 471, gracias por acompañar en el día de hoy esta transmisión, teléfono 445-6383, les agradecemos a todos los que participaron de esta transmisión. Kiosco 5 Esquinas, allí un gran saludo para Mónica. Alvear 210 en teléfono 494-5212, abierto de...